Hola amigos de Autos de Primera, hoy tengo el privilegio de venir al sur de la Patagonia chilena, más exactamente al Parque Nacional Torres del Paine, para el lanzamiento mundial de la nueva San John Torres, el nuevo SUV compacto del segmento C que próximamente veremos en nuestro país. Así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados de este modelo, que estará disponible en dos versiones con motor de 1.5 litros turbo y tracciones 4x2 y 4x4. De entrada les cuento que la marca coreana SsangYong eligió este mítico lugar del mundo para dar nombre a su nueva SUV, por eso se llama SsangYong Torres, gracias a este parque y a esas montañas espectaculares que hay aquí en el sur de Chile. Hay un dato interesante, es que este modelo en nuestro país va a tener el apellido de Action, o sea que se va a llamar SsangYong Action Torres. El diseño, pues, muy controversial, muy seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, se parece a X o Y modelo, pero está lleno de detalles. Miren, por ejemplo, la parrilla con 6 barras inclinadas, las luces día en LED, un diseño completamente diferente, muchos detalles en plástico negro. En nuestro país lo veremos con rines de 18 pulgadas tipo diamante. Aquí, por ejemplo, hay como unos ganchos para amarrar cosas. La marca y el concepto lo que busca es un auto muy aventurero. Miren, por ejemplo, este detalle aquí. Y como les contaba en un principio, pues va a estar disponible en versiones 4x2 y 4x4, o sea, all-wheel drive automático. Hay algo bien interesante, es que también va a estar disponible con techo negro y carrocería de otro color, y esta pieza o el paral C en un color metalizado. Eso va a depender de la versión. En la parte de atrás los stops también son diferentes. Aquí hay un detalle que asemeja a algunos elementos de la bandera surcoreana, y este, digamos, este aplique o esta protuberancia no es que ahí vaya la llanta repuesto del auto, sino que es un diseño como para darle un toque aventurero a este modelo. Aquí está la manija para abrir la compuerta. En fin. Bueno, ¿qué les parece el diseño exterior del auto? Hay detalles bien interesantes, como por ejemplo la buena altura que ofrece al piso, los ángulos de entrada y de salida. La altura exactamente es de 19.5 centímetros. Así que la marca coreana lo que busca es un nicho de personas que les guste la aventura. Y hay otros detalles bien interesantes, es que este modelo mide 4.7 metros de largo. Eso lo ubica en el segmento C de los SUVs. Casi la mayoría de todos los que tienen 4.7 metros tienen una tercera fila de asientos. Este no, este está homologado o configurado para 5 pasajeros. Entonces lo que va a hacer este modelo es que va a tener una muy buena capacidad del baúl. Miren, les voy a mostrar, desde este lugar se abre. Aquí está el cubre equipaje y el buen espacio del baúl es de 706 litros. Es uno de los más amplios, si no el más amplio de su categoría. Por supuesto está el piso dividido en dos, ahí está la llanta de repuesto que es temporal. Además es muy práctico, podemos dividir las sillas traseras en proporción 40-60 para llevar objetos largos. Y las buenas medidas de la camioneta, además de la distancia entre ejes, pues eso va a hacer que al interior se vea reflejado en un muy buen espacio, en un muy buen confort, también de acuerdo al diseño de las sillas. Miren, por ejemplo, trae muy buen apoyabrazos con dos portabotellas, rejillas de aire acondicionado, puertos USB. El túnel de la transmisión no es muy alto, así que la tercera persona pues va a ir también muy cómoda en la parte de la mitad. Ahora, de acuerdo al país y a la versión, pues va a venir con símil de cuero o en tela, y se complementa, como por ejemplo, con esta cortinilla para tapar el sol. Ahora les voy a mostrar el interior, pero en la parte delantera, donde también hay muchos detalles
para resaltar, el primero de ellos es el volante. Miren, es muy SsangYong, ya lo hemos visto en otros modelos de la marca surcoreana, con base plana, y trae diferentes botones para accionar el computador de a bordo, algunas ayudas de manejo avanzadas. Del lado derecho está, por ejemplo, el control de crucero con limitador de velocidad. La pantalla, que es un cristal grande, pues realmente son tres pantallas donde podemos ver el velocímetro, él sugiere los cambios, en fin, ahí podemos ver diferentes funciones de la conducción. Y en el centro, pues se resalta una pantalla flotante. Aquí lo destacado es que esta pantalla ahora va a venir original de fábrica, con un sistema integrado, el cual va a tener conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de botones de acceso rápido. En la parte de abajo hay otra pantalla. Esta pantalla es para gestionar el aire acondicionado. Y ahí también vamos a encontrar otros botones, como por ejemplo el All-Wheel Drive, el bloqueo. Más abajo pues están dos puertos USB, un muy buen espacio donde poner el celular, la palanca de cambios, en fin. Dos portabotellas, una muy buena guantera, una toma de 12 voltios. Y en general, pues, ofrece muy buenos acabados y materiales que combinan plásticos blandos con duros. Ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño directamente aquí desde el Parque Nacional Torres del Paine. De hecho, estoy al lado del río Paine, un lugar increíblemente espectacular, la verdad, recomendado. Bueno, importante, este auto va a llegar con motor de 1.5 litros turbo que desarrolla 160 caballos de potencia y 280 Nm de torque. Y va a venir acoplado a una caja automática de 6 velocidades en las dos versiones para nuestro país. Dependiendo la versión, pues una va a tener tracción 4x2 y la otra 4x4, que se activa desde este lugar aquí donde está la pantalla del aire acondicionado, y activamos el All-Wheel Drive. Y también pues de algunas diferencias, digamos, de equipo. Que es bien interesante y clave contarles que la relación de compresión de este motor es de 9.5:1, entonces la marca asegura que lo podemos tanquear con gasolina corriente, teniendo en cuenta pues que es un motor turbo. Bueno, y que me ha gustado, la verdad, la suspensión aquí en este lugar en Chile. Pues hay diferentes terrenos, hay carreteras asfaltadas donde pudimos acelerar, hay gravilla, deslizantes, huecos. Entonces, la verdad, el auto pues me gustó en su desempeño. De hecho, la suspensión es suave, el carro pues cae muy bien, la verdad, dependiendo de los huecos. Y hay algo también bien interesante, es el confort que ofrece. Miren mi posición de manejo, la posición de la cabeza, los hombros y la buena visibilidad en todos los ángulos. De hecho, yo alcanzo a ver allá la trompa del auto, muy buena visibilidad en los espejos. Eso pues también es muy clave, sobre todo porque es un auto que está enfocado a personas que les gusta la aventura. Con respecto al motor turbo, se dispara desde muy bajas revoluciones, entonces eso hace que tengamos una muy buena, muy buen despegue, muy buen arranque. Vamos a sentir, digamos, el desempeño desde bajas revoluciones, y también a la hora de hacer sobrepasos o a la hora de hacer acelerones, dependiendo pues en la velocidad que vamos. Entonces eso es bien clave, me llamó pues la atención y me gustó muchísimo el buen desempeño de este motor turbo, que de hecho es uno de los más potentes de su categoría. ¿Qué más es importante contarles? El precio. Aquí viene un punto clave, y es que la marca ya nos dio un precio. Estamos en noviembre del 2022. La versión 4x2 va a tener un precio de 149 millones de pesos y la 4x4 o All-Wheel Drive de 166 millones de pesos. Pero ese precio pues podría variar en cualquier momento. Ese es un dato que les doy ahora. Están en nacionalización, entonces bueno, podría cambiar dependiendo pues de diferentes circunstancias. Importante a tener en cuenta también es que viene muy bien equipado en seguridad. Cuenta con 7 airbags, frenos ABS, con EBD, asistente de arranque en pendientes, bueno, en fin, trae todos
esos detalles. Además viene con algunas ayudas o asistencias a la conducción, bien por SsangYong. Muy bien, con las torres allá al fondo, nos despedimos de este primer contacto con la nueva SsangYong Torres, que recuerden, en Colombia se va a llamar SsangYong Action Torres. Dos versiones, motor 1.5 litros turbo, el precio ya lo saben. Y como siempre, bueno, pues espero les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.